Seres humanos viven limitados por la creencia de que no pueden ser regenerados. No me refiero a volver en otra vida tipo reencarnación y tener una nueva oportunidad. Es muy difícil que con las cosas que hacemos tengamos un chance espiritual de regresar mejores. Probablemente regresemos peores si tal cosa fuera posible. Sin embargo, en esta vida hemos sido dotados y diseñados desde nuestro mismo cerebro con la capacidad de regenerar. Podemos seguir pensando continuamente a pesar de que nuestra edad y nuestro cuerpo clamen por descanso. En realidad, las sinapsis en nuestros cerebros siguen siendo construidas y extendidas. La plasticidad con que nuestros cerebros han sido diseñados nos permite seguir pensando, creando memorias y desarrollando nuestra vida de una manera lúcida, sin importar el estado del resto del cuerpo. Eso significa regeneración, pero también lo encontramos continuamente en los proyectos de vida. Fíjese en la gente que continuamente se levanta después de sus caídas o fracasos. La mayor parte de los grandes inventores, de los grandes diseñadores, de los grandes creadores y artistas han tenido infinidad de fracasos para llegar a su obra maestra o a una obra que realmente satisfaga su expectativa, su sueño, su propósito. E igual lo encontramos en el escenario de las grandes invenciones humanas. Paz para el entendimiento fue el título que recibió la exposición que se extendió del 64 al 65 aquí en Flushing Meadows Corona Park en Queens. Emblemáticamente y contradictorio a la vez, porque el empresario que impulsó esta iniciativa, de apellido Moses, se peleó con los organizadores mundiales que no validaron el evento como tal ni lo certificaron. Sin embargo, la concurrencia fue global, celebrando los logros de la humanidad, el avance del conocimiento en la era espacial. Algo interesante sobre el desarrollo es que esto se volvió un tema iconográfico, tanto en la literatura, en el cine y en muchísimas otras actividades. Hasta el día de hoy, esta es una parada obligada para todas las personas que quieren celebrar el avance humano. Cuando usted piensa por un momento en todos los elementos negativos para que este evento se desarrollara y cómo la proactividad de alguien logró que ocurrieran, usted empieza a entender sobre regeneración. Cuando usted ve que los obstáculos a menudo son mayores, hay personas que se sienten desafiadas a seguir creciendo. Pero, ¿de dónde viene esta fuerza? Este mismo lugar donde me encuentro ahora era un gran basurero público, donde también se disponía de carbón y esos olores humeantes causaban crisis sanitarias constantemente a la ciudad. Increíble que un lugar tan horrible en su momento, el cual está documentado en fotografías, sirviera para crear cosas como la Exposición Universal dos veces, pero mejor aún, para convertirse en el tema de inspiración de uno de los pasajes más dramáticos en la novela El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Cuando usted piensa en ese momento en que el gran personaje cruza y atraviesa esas nubes de polvo tóxico donde vive la gente y usted ve lo que hay hoy, que es un parque maravilloso y absolutamente digno de visitarse, usted tiene que pensar en regeneración. Continuamente tenemos oportunidad, lo vemos en la naturaleza. No menos de hace unas semanas había nieve en este lugar y ahora estamos disfrutando de la primavera. Y así es en nuestra vida. Nosotros tenemos la oportunidad de reinventar, de rediseñar, de cambiar nuestro lenguaje. Una de las claves para esto es cambiar nuestra forma de hablar, porque nuestras palabras crean mundos, como dice la Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de declarar cosas o declarar cosas negativas. Podemos tomar una posición proactiva sobre nuestra vida y reinventarnos, o podemos simplemente seguir viviendo atados a nuestras palabras, a los dichos de nuestra boca que nos condenan, que nos limitan y que nos hacen sentirnos menos que nadie. Hemos sido llamados a vivir con dignidad y hemos sido llamados a ser creativos. Los hechos contradicen nuestros peores pronósticos. La humanidad sobrevive una y otra vez a las peores tragedias. Se levanta de sus cenizas como el fénix. Así hemos sido diseñados. No hemos sido diseñados para sucumbir, sino para sobrevivir y además progresar sin amargura.
No digo que olvidemos el pasado, no digo que nuestras condiciones no hayan sido impactantes, pero de ninguna manera deben definirnos. Este es el momento para tomar decisiones, para hacer las preguntas correctas e ir en pos de las respuestas que usted ya conoce y, sin embargo, que usted ha estado negando porque no cree en el poder de la regeneración. Le invito a reflexionar y a responder la pregunta más importante de todas. ¿Para qué estoy en este mundo? Porque cuando usted responde a esa pregunta de propósito que justifica su existencia, usted rompe con todas esas ataduras y moldes que están en su genoma, que están en sus patrones heredados, que están en su mente y que le impiden cambiar. Le habla Juan Carlos Flores desde Flushing Meadows en Parque Corona de Queens, Nueva York, para Fundación Líder Innova.